manera altruista, formando jóvenes de manera altruista. Su fortuna la dedicó, para en su pueblo de Villa Jaragua hacer, hacer inversiones deportivas, en construcciones de canchas y club, y en los trinitarios donde se formó también, sus aportes han sido de carácter social. Doctor. A Octavio Lotel, el figurero, el pasarelo, el arlequín, procurador general de la República, que ya sabemos que es su costumbre, informarle, porque para que sepan, a César el abusador se le avisó con tiempo desde la Procuraduría de la DNCD un día antes de que esto se iba a hacer para que se fuera el verdadero responsable y otros. Entonces quieren hacer un caso con gentes inocentes que, como ustedes, lo que han hecho es apostar a su país, invertir a su país. De lo que se trata es que una vez, no se sabe cuántos años, Octavio Dotel compró un vehículo que supuestamente este vehículo tenía que ver con César. Esa es la única vinculación. Son negocios lícitos de los tantos que él hace a través de las empresas que ha construido. No es verdad que ha hecho negocio inmobiliario con César Alcántara. Su vinculación con César Alcántara es porque Octavio Dotel le gusta mucho, y hay que decirlo, la vida nocturna, pernota, toma su trago en la discoteca, y en ese interín, donde van manchos y cibarrones, en algún momento conversó, compartió con César Alcántara. Es su única vinculación. Al Ministerio Público hoy le vamos a desmontar el choa que está acostumbrado de proteger a los verdaderos responsables, a los verdaderos delincuentes y dañar moralidades. Y una advertencia, que sepa Jean Alain Rodríguez, mi amigo, que sepa que esta vez inventó con una familia grande y numerosa y que esto no se va a quedar así, y que él es que tiene que estar explicándole a esta sociedad donde hace más de 20 años él era aquí ayudante fiscal ganándose un sueldo de 30,000 pesos y hoy tiene más de 3,000 millones de pesos. El verdadero lavador de activos es el Procurador General de la República, el que debe de estar procesado en Estados Unidos.